eating in Thailand all kinds of fruit. I like bananas, strawberries. Do you like strawberries? I love strawberries. Pineapples. Yummy. Apples. Grapes. Orange. But they are not my favorite fruit. My favorite fruit, the one I love, is watermelon. Yes, I love watermelon. Watermelon is my favorite fruit. So, guys, my favorite fruit is watermelon. And what's your favorite fruit? Now, listen and repeat. Fruit. Fruit. Banana. Strawberry. Pineapple. Apple. Grape. Orange. Watermelon. Now tell me, what's your favorite fruit? Okay, she say, what is your favorite fruit? Al final ella preguntó y nos dice, it's my favorite. So guys, my favorite fruit is watermelon. Aquí ya nos menciona también su fruta favorita. ¿Cuál es? You can see. Watermelon. La sandía. Watermelon. En English, en English. Watermelon. ¿Alguien recuerda el nombre de esta amiguita? Lo dijo al principio. Gabby. Are you sure? Michael. Ok, déjame ver. Un ratito, chicos. Vamos a ver. Ajá. Maggie, she say hi. My name is Maggie. Entonces, al final ella nos dice, bueno, nos cuenta que su fruta favorita es watermelon. Y ella nos pregunta a nosotros, what is your favorite fruit? What is your favorite fruit? Eso es lo que vamos a ver a continuación, chicos. Así que, por favor, pay attention, please. Pay attention. We have here. Tenemos un writing. ¿Qué quiere decir un writing? Cuando yo cojo mi manito y comienzo a escribir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, ustedes lo van a hacer como tarea, pero va a prestar atención cómo usted lo va a hacer a continuación. Aquí yo les estoy contando en este pequeño writing mi fruta favorita. Y escuchen cómo yo describo mi fruta favorita. Entonces yo digo, hello, my name is Miss Mari. Miren, my favorite fruit is watermelon. It is very tasty. Watermelon is green outside and red inside. Watermelon is very healthy to eat. Eating this fruit keeps doctors away. I love the watermelons. Vamos a ver quién me quiere ayudar a leer este pequeño escrito. A ver, vamos a ver. David, ¿me puedes ayudar leyendo nuevamente lo que yo hice? Solamente leyendo, vamos. My
Ok, bueno, si te quieres presentar con tu nombre, no hay problema, pero solamente leyendo. O la primera línea. My favorite fruit is watermelon. Ajá, la siguiente. It is very tasty. It is very tasty. Ok, thank you so much, David. Chicos, van a repetir todos después de mí. A ver, activen sus micrófonos. Activen sus micrófonos. Vamos. My. Fruit. Ok, me puede ayudar nuevamente en la oración Rosa. La primera oración. My favorite fruit is watermelon. Perfect. Ok, Michael, ¿me puedes ayudar con la primera oración? Así como hizo Rosa. My favorite fruit is watermelon. Ok, good. Hello. Amy, ¿me puedes ayudar con la primera oración? Ok, thank you. Brianna, ¿me puedes ayudar con la primera oración? Brianna. My favorite fruit is watermelon. Ok, perfect. Muy bien. Tiago, ¿me puedes ayudar con la primera oración? Ian, can you help me con la primera oración? My favorite fruit is watermelon. Ajá, muy bien. Analia. Can you help me with the first? My favorite fruit is watermelon. Ah, ok, muy bien, chicos. Entonces ya sabemos cómo comenzar nuestro writing. Mencionamos en primera instancia, en primer lugar, la fruta que a mí me gusta. My favorite fruit is watermelon. Este es un ejemplo de la fruta que a mí me gusta, porque usted lo va a hacer con su fruta favorita. Entonces dice, it is very tasty. Mire cómo pronuncio esto. It is. Vamos todos repitiendo. It is. Muy bien, juego con los sonidos. It is. Muy bien. Ok, muy bien. Thank you. David, ¿puedes repetir esta palabra? Oxide. Inside. Yeah, perfect. Estoy describiendo que mi fruta favorita es la sandía. Esta de ahí es muy dulce. La sandía es una fruta verde por fuera y roja por dentro. ¿Se dan cuenta? Oxide significa fuera. Inside significa dentro, chicos. Es decir, que si usted va a elegir una fruta, por ejemplo, banana, ¿de qué color es la banana por fuera?
Amarillo. Yellow. Amarillo. Yellow. Y por yellow. Dentro. Y por dentro. Yellow. Yellow. Y por dentro. Yellow. Por dentro. Yellow. Yellow. Red. Chicos. White. 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 Ajá. White. Ok, escúcheme. Escúcheme. La banana por fuera es amarilla y por dentro es blanca. Mire, estoy describiendo eso. Con la sandía estoy diciendo que es verde por fuera y es blanca, sorry, y es roja. The watermelon is green outside and red inside. Por fuera es verde, por dentro es roja. La sandía es muy saludable para comer. Comer esta fruta mantiene a los doctores lejos de nosotros. Cuando comemos fruta, nuestro sistema sube en defensas, así ya no nos enfermamos, no nos enfermamos. Y si nos llegamos a enfermar, somos más resistentes. I love the watermelon. Miren esta expresión. I love significa yo amo. I love the watermelon. Yo amo las sandías. Ahora mire, entonces la imagen que yo usé, watermelon, aquí lo tiene. The watermelon is green outside. Is green outside. Es verde por fuera and red inside. Red inside. Y es roja por dentro. Ahora, usted va a realizar con su fruta favorita. Yo le pregunto a Nicolás. Nicolás, what is your favorite fruit? What is your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? A ver, cada uno va a pensar en una fruta favorita porque le voy a preguntar uno por uno. Banana. Banana, perfect. Analia, what is your favorite fruit? Orange. Orange, mmm, delicious. Tiago, what's your favorite fruit? Tiago. Sorry. Can you repeat? ¿Puede repetir? Apple. Apple. Okay, apple, delicious. A ver, Amy, what's your favorite fruit? Amy. Apple. Apple. Okay. Ian, what's your favorite fruit? It's banana. Oh, delicious. Perfect. Aileen, what's your favorite fruit? Aileen, what's your favorite fruit? ¿Cuál es su fruta favorita? What's your favorite fruit? Su micrófono, no la escucho. Aileen. Banana. Banana, okay. Michael, what's your favorite fruit? Michael, what's your favorite fruit? It's pear. Ah, pear. Okay, good. David, what's your favorite fruit? Watermelon. Watermelon, delicious watermelon. Okay, perfect. Brianna, what's your favorite fruit? Pineapple. Pineapple. Ok, cada uno tiene una fruta favorita. Es decir, que cada uno en estos espacios que están en rojo, usted lo va a llenar con la fruta que a usted le gusta y describiendo la fruta que a usted le gusta. Por ejemplo, vamos a elegir una fruta cualquiera. A ver, vamos a elegir la fruta que le gusta a Brianna. A ver, Brianna me dijo que le gustaba pineapple, ¿verdad? Pineapple. Entonces, lo vamos a llenar con la información de pineapple. Ajá, lo llenamos. It's very tasty. Ok. Y llenamos. My favorite fruit is pineapple. It is very tasty. ¿Qué ubico aquí? Pineapple. Ubico la fruta. Pineapple. Sorry, guys. Sorry. Déjenme borrarle las raíces. Pineapple is... ¿Cómo es la piña? Brianna, por fuera. Outside. ¿De qué color? Orange. Ok. A ver, vamos a ver una imagen de la piña.
Yellow. Pineapple. You can see. Ok, puede ser yellow o orange. Los dos colores están permitidos. Ok, entonces continuamos, chicos. Entonces, por fuera is orange. Y por dentro, Brianna. Yellow. White. Mira, por dentro, ¿cómo es la piña por dentro? ¿De qué color la alcanzas a ver? Can you see? What color? ¿De qué color, Brianna, es la piña por dentro? Yellow. Ajá, yellow. Es de color amarillo. Yellow. Muy bien. Naranja, Miss. Ok, puede ser yellow naranja. Los dos están permitidos, chicos. Si usted escribe yellow orange, it's okay, no problem. Tiene que ser el color que más se acerque. Y menciona nuevamente mi fruta. Pineapple. Mire, el ejemplo. Estoy haciendo un ejemplo. Así es como usted va a hacer con su fruta favorita. Pineapple is very healthy to eat. Eating this fruit kicks doctors away. I love. ¿Qué amo yo? Pineapples. I love the pineapples. Ok. Entonces, mire cómo hice este ejemplo. Lo único que hice fue hablar sobre la fruta que a mí me gusta. En este caso, la que a Brianna le gustaba, que fue el ejemplo. Pineapple. Chicos, yo con ustedes... Voy a compartir esta hoja de Word, bueno, este PDF. Este es un writing. Usted lo va a llenar con su fruta favorita. En la parte de aquí arriba, ¿sí? Está el escrito. En estos espacios en blanco, usted lo llena con la fruta que a usted le gusta. Mire, aquí usted ubica la fruta que a usted le gusta. En este espacio de aquí, menciona la fruta. Aquí escribe de qué color es por fuera y aquí de qué color es por dentro. Menciono nuevamente la fruta y al final menciono la misma fruta, pero en plural, ya con la S al final, ¿sí? Y aquí al final, en este espacio, van a dibujar la fruta que les gusta. Voy a ver, déjenme realizar un cuadro de texto para que ustedes dibujen la fruta que han elegido. A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me hice entender? ¿Está claro la actividad que deben hacer? Okay. Dígame. Tenemos que entender porque mi mami se fue al hospital porque tenía un paciente ahí que estaba malito. Ok, ya, usted va a poder ver la clase nuevamente, ¿sí? Porque ya repetir, ya no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Pero sí. Tiene que ver la clase nuevamente, donde usted aquí va a hacer un writing. Miren, chicos, usted va a escribir sobre la fruta que a usted le gusta y estos espacios en blanco, usted lo va a llenar tal y como lo llenamos en este ejemplo. Mire, como lo llenamos en el ejemplo, por favor, lo va a llenar así parecido. Y en la parte de aquí abajo, usted va a escribir la fruta que a usted le gusta. ¿Por qué? Porque en la próxima clase del día martes, la próxima clase vamos a tener una lección. La lección solamente va a ser esto. Usted me va a leer lo que ha escrito, nada más. No tiene que memorizar, no tiene que, pues bueno, sí tiene que estudiar porque tiene que practicar la pronunciación. Pero no es de memorizar, solamente leer lo que usted ha escrito. ¿Sí? Dígame. No le, es que no escucho.
Miss, en la grabación sí va todo lo que usted puso. Yes, yes, yes. Sí, sí, grabé desde el principio, no se preocupe. Ok. Perfect. Ok, sí. Dígame. ¿Eso hay que pasar en una hoja? No, no tiene que pasarlo porque yo esto de aquí se lo voy a enviar y usted lo va simplemente a imprimir y lo va a completar, ¿sí? Lo va a imprimir y lo va a completar, nada más. Muy sencillo, chico. Ok, chicos. Entonces, hasta ahí no tenemos ninguna duda de lo que tenemos que hacer. Repito nuevamente, aquí usted en este documento que yo le voy a enviar, usted va a llenar con su nombre y va a completar estos espacios en blanco con su fruta favorita, mencionando de qué color es por fuera y de qué color es por dentro, ¿sí? Nada más, eso es todo, tal y como lo tuvimos aquí en el ejemplo. My favorite fruit. Y el próximo martes cada uno va a leer cómo ha llenado esta lectura, ¿ok? Cómo ha llenado esta lectura. A ver, nuevamente, yo ya tomé lista, pero a ver. Déjenme sí, un... lo voy a enviar para el grupo. Yes, yes, lo voy a enviar al grupo para que usted lo imprima. Chicos, ¿está claro lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Lo voy a indicar en sí, el grupo? Sí, sí, yes. Oh, ok. Sí. Ya, entonces el próximo martes usted con su hojita va a estar listo para leer. Yo voy a nombrar a cada uno. Digo, Rosa, a ver, léeme sobre la fruta que tú has elegido. Y Rosa con su hoja que ya imprimió, ya me realizó, ella va a leer. Ok, my favorite fruit is bla, bla, bla. This fruit is, no sé, el color outside and el color inside. Yes.